Hi, good evening. Hi. Hi, teacher. Hello, people. How are you? Nice, Ben. We welcome you. Excellent. Thank you. Thank you for welcoming me. Welcoming me. Yeah. Yeah. All right. Vamos a ver qué tal, cómo estamos. Great. Excellent. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Ya terminamos la segunda parte? ¿La segunda sección? No, I am working in second. You're working on it. Okay. ¿Y los demás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Trabajándola. Okay, perfect. Esa es la idea, ¿okay? De no perder la costumbre de trabajar en ella porque... Creo que eso es una de las cosas más importantes, right? Porque al final, si no tenemos el 80%, nos vamos a meter en problemillas por ahí. No nos van a dar el diploma y peligrosamente no. No importa si termina a las 5 hasta el tope. No importa. O sea, usted la las puede. Secciones. Ajá, las secciones. Usted la puede hacer todas, no hay ningún problema. Ajá. O sea, hay gente, hay gente que digamos que en 2 semanas ya ha terminado todo. Entonces, igual, o sea, eso se puede. Ah, sí. Y ahí solo se queda practicando después en nosotros, ¿verdad? Ahí también, eso también se puede, no hay ningún problema. Lo importante es no atrasarse, ¿ok? Porque ya si nos atrasamos, ahí sí vamos un poco en contra del tiempo. Pero media vez vaya adelantado, trate de hacer las que usted pueda. Luego puede regresar a hacer alguna que a usted le costó o no comprendió cómo hacerla. ¿Okay? Lo importante es que vaya poco a poco. Ahí que se vaya acostumbrando a que vea cómo se maneja la plataforma. ¿Okay? Así que no hay ningún problema si usted está adelante. Alright. Así que espero que estemos trabajando en ella. Recuerde que es mínimo un 80% que tiene que completarla. Esta semana... bueno, espero, es posible que terminemos la tercera parte esta semana, ayer para el día jueves. Y al final de la semana, bueno, más que todo en el fin de semana, a usted le va a quedar tiempo de hacer el primer examen, que sería el de midterm. Uno que se hace siempre después de las primeras 3 semanas. ¿Okay? Entonces, al haber finalizado las primeras 3 partes, usted ya va a poder hacer ese examen en el que le van a evaluar todo lo que hemos visto hasta el día de ahora, ¿ok? E incluso por veces creo que toman un poquito de los módulos anteriores o cosas que probablemente ya saben, ¿ok? Nada más es de seguir las indicaciones, así que no es de preocuparse, ¿ok? Así que vamos a iniciar para lograr avanzar lo más que podamos, ¿ok? Y así después solo nos quedamos practicando. Igual, eso no significa que no vayamos a practicar el día de ahora. Siempre traigo una que otra práctica ahí para que utilicemos el idioma. ¿Ok? Así que vamos a iniciar. El día de ayer terminamos con el tema de there is and there are. Les mostraba más que todo las partes que usted puede realizar en la plataforma. ¿Ok? Que ya sería terminando la section number 2. ¿Ok? Ya la sección número 2 ya la pudimos terminar. Igual, ahí varias personas me estuvieron escribiendo sobre teacher, aquí no entiendo qué pasó. O miren, no entiendo por qué pongo acá there are, ¿ok? Entonces, si usted tiene alguna duda cuando vaya haciendo los ejercicios de que tal vez era otra opción, pero usted no entiende por qué es esa otra opción, me puede preguntar, ¿ok? Yo con gusto le explico cualquier duda que usted tenga. Lo importante no es solamente llenarla por llenarla, sino que tratar de entender por qué estamos poniendo esa opción, ¿ok? Así que no se preocupe si usted en algún momento no entiende qué está pasando ahí o por qué es esa opción, ¿ok? Con gusto yo le puedo atender cualquier duda que usted tenga en cuanto a cualquier respuesta que se dé en la plataforma. ¿Okay? Es de tener un poco de cuidado cuando escribimos. Muchas veces cuando escribimos es de tener cuidado de que por veces ya está el punto o ya está el signo de pregunta. ¿Okay? De hecho, después que veamos esta primera parte, vamos a hacer un ejercicio en el que el punto ya está incluido. Entonces ya no tenemos que poner el punto. ¿Okay? Así que vamos a ver. Right now we are going to see jobs. Okay? Jobs. Vamos a ver los diferentes trabajos que tenemos.
Yo sé que acá todo el mundo tiene un trabajo diferente. Probablemente acá vaya a ver su profesión. Y creo que es la que más va a tener que aprenderse ahorita de corazón. ¿Okay? Ya que es en la que nosotros podemos describir en inglés. Solo lo voy a hacer un poco más grande para que lo podamos ver completamente. A ver. Vamos a empezar acá con unos cuantos. ¿Okay? First, we have accountant. ¿Okay? Accountant. Trate por lo menos identificar, por ejemplo, el de su esposo, el de su esposa, o el de su hijo, su hija, o el de su mamá o su papá, ¿okay? Incluso el suyo, porque ya más adelante vamos a utilizar eso, ¿okay? Así que aquí vamos a tener algunos, ya vamos a ver cómo se dicen otros que probablemente no estén acá, ¿okay? Pero de eso no se fija. Así que vamos a ver accountant, ¿okay? Ahí tenemos claramente qué es lo que es un contador. Tenemos a la persona haciendo diferentes cosas por ahí. Then we have architect. Architect. Astronomer. Astronomer. Author. Author. Baker. Baker. ¿Sí? ¿Un panadero? Baker. Butcher, butcher, sería un carnicero, butcher, carpenter, carpenter, dentist, dentist, doctor, dentist y doctor son muy parecidos en español, así que creo que no vamos a tener problemas con eso, dentist, doctor, farmer, farmer, no necesariamente trabaja con animales, también en agricultura, ok, farmer, farmer, que sería un granjero, firefighter, firefighter, suena como dos palabras, pero en realidad es una, firefighter, 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 judge, judge, un juez, judge, ok. Luego tenemos mechanic, 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 nurse, nurse. Después tenemos pilot, pilot. Tenemos un fontanero por acá, plumber, plumber. Luego por acá tenemos un police officer. Police officer. Acá tenemos un psiquiatra, pero también lo podemos llamar de la manera más fácil un psicólogo. Psychologist. Psychologist. Porque esa palabra sí es bien difícil. Psychiatrist. ¿Okay? Eso es un poco difícil. Así que vamos a decir mejor psychologist. Psychologist. Luego que tenemos a un cirujano, surgeon, surgeon, and you have me, teacher, okay, teacher, all right, entonces vamos a ver, probablemente usted ya identificó el suyo por acá, probablemente aún no, acá tengo otros adicionales que son bien comunes en nuestro contexto, okay, así que vamos a ir viendo, dígame. Ajá. Perdón, no sé si soy yo, pero veo la pantalla negra de los adicionales. Sí, ahorita, no los, voy, ahorita los voy a descubrir, okay. Uno por uno. Ajá, ajá. Oh, thank you. Ajá, yeah, no problem. Ajá, por eso los cubrí, para que no veamos toda la gran lista. Y quiero que se vaya fijando uno por uno. Okay. Entonces, por ejemplo, acá tenemos fly attendant. Okay. Fly attendant, que sería una aeromoza, okay. O tripulante de cabina también le llaman. Fly attendant. Okay. Fly attendant. Okay. Aparte de eso, podemos tener un security guard. Security guard. También eso puede ser que más de uno haya por acá. Security guard, un seguridad. Security guard. También podemos tener un chef. Okay. Es muy parecido a español. O un cocinero que también le podemos llamar cook. Okay, así como el verbo.
Por ejemplo, I cook chicken, okay. También tenemos la palabra cook, que en realidad es una profesión también, que es un cocinero, okay, cook. Let's see, we have also a cashier, okay, un no cajero, sino que una persona que maneja dinero, okay, tanto en un supermercado, okay, cashier, okay, cashier. También tenemos un lawyer, okay, lawyer, que es abogado. Acá le he puesto cómo se dice, okay, acá está entre plecas, cómo se dice, lawyer, okay, lawyer, así se dice. No se escribe lawyer, así con U y con O, sino que así se dice, okay. Se escribe lawyer, pero se pronuncia lawyer, okay, lawyer. Vamos a ver. Okay. También podemos tener un receptionist, okay. Receptionist, okay. Vamos a ver, una persona que está encargada de ventas, okay. Por ejemplo, un vendedor demostrador, okay. Ese podría ser un salesperson, okay. Salesperson. Acá tengo la primera parte de la palabra de cómo se dice. Salesperson. Okay. Salesperson. Sería un vendedor demostrador. Por ejemplo, en una ferretería, okay, o una venta de repuestos, podemos tener un salesperson, okay, que es la persona que nos ayuda con lo que nosotros necesitamos. Y finalmente podemos tener un waiter, que sería un mesero, waiter, que sería la palabra para chicos, y waitress sería para chicas, ¿ok? Waitress, waiter and waitress. Vamos a ver, ¿hay alguna profesión de las que ustedes tienen que no las haya mencionado? Así las vamos uniendo acá en la lista. Ajá. El mercadólogo. Ingeniero. Engineer, ok. Permítame, no sé si existe esta palabra, solamente la estoy poniendo, pero... ya voy a ver cómo se dice mercadólogo, permítame, ok. Vamos a ver, por ahí me dijeron engineer, ¿alguien más? Profesor de cuentas. ¿Cómo es? Disculpa. Asesor de cuentas. Asesor de cuentas. Ya voy a ver el asesor de cuentas. Uh-huh. ¿Alguno otro? También mercadólogo me falta acá. Ajá. Ya lo averiguo. Ajá. ¿Algún otro? Que me haya falta por acá. Nurse, ah, ok. Enfermero, bueno, enfermero ya estaba acá. Ya está acá, nurse. Okay. A la parte mechanic. Uh-huh. Vamos a ver, mercadólogo. Es como el marketer, mercadólogo. Ajá, eso estaba pensando, pero. Market. Sí, porque en la universidad nosotros ese término usábamos, marketer. Ajá, marketer, ajá, eso estaba pensando. Uh-huh. Sí, porque nos decían que exactamente como que no había traducción para mercadólogo, uh-huh, así uh-huh, que usábamos marketer. Marketer, uh-huh, yeah, uh-huh, perfect. All right, thank you. Vamos a ver. ¿Alguno otro? Vamos a ver. ¿Nadia? Ajá. Secretaria también podría ser una. Ah, ok, secretaria. Ok, entonces acá tengo secretary. Ok, secretary. Ok. Consultor Banker. Consultor de cuentas sería account consultant. Mayor. Banker. Banker, excellent. Ok. Ajá, vamos a incluirlo por acá. Aunque al banker también se le puede llamar teller, ¿ok?
como la persona que está encargada de darles el dinero en el banco. Okay. Teacher. Vamos a tener banker o teller. Ajá. Otro. Dígame. Podría ser alcalde también. Ah, ok. Alcalde. Mayor. Mayor. Ajá. Perfect. Ajá. Mayor. Uh-huh. Excellent. All right. Así que creo que ya los cubrí la mayoría por acá. All right. Entonces acá tenemos los diferentes profesiones. Ok, ahora ya les voy a preguntar la de ustedes. Porque ahorita solo me han mencionado algunas, pero no sé con certeza cuál es la de cada uno. Ok. Entonces la pregunta es. Teacher, en el caso de negocio sería businessman o businesswoman. Así es, businessman o businesswoman. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Excellent. Ah, por ahí me hacía falta la de ama de casas, que también puede pasar. ¿Okay? Housewife. ¿Okay? Y creo que es uno bastante común también, por lo menos en nuestro contexto también es bien. ¿Okay? Housewife. ¿Okay? Housewife. Y en el caso del customer service. Ahí podría ser customer service agent. Ajá. Customer service agent. Ajá. Ok. Okay. Asesor también podría ser advisor. Ajá, así es. Uh-huh. O consultor. ¿Y para motoristas? Driver. Uh-huh. Motorista sería driver. Ajá. Uh-huh. Por acá no lo estamos poniendo también. Oops. Driver. Uh-huh. Eso sería motorista. Ok. Driver. ¿Cómo dijo para asesor un teacher? Acá account consultant o también tengo advisor. ¿Okay? Acá arriba lo puse. Advisor. Lo voy a poner aparte. Okay. Para que se vea. Ok, gracias. ¿No? All right. Uh-huh. All right. Yeah, asesor, advisor. Ok. Entonces acá tenemos los diferentes professions. Ahora la pregunta es, what is your job? Ok. What is your job? En este caso vamos a responder con el verbo to. I am, ok. Pues estamos hablando de a family member, for example. He is or she is, ok. O si estamos hablando también del esposo o de la esposa, he is or she is, ok. Entonces todo depende de quién preguntemos. Entonces la primera pregunta podría ser, what is your job? O también podría ser, what is your, y acá le puedo mencionar cualquier family member, ok. Por ejemplo, what is your mother's job? What is your father's job? What is your son's job? ¿Ok? Entonces, acá se refiere al trabajo de la persona, ¿ok? Que yo le mencioné. Entonces, tenemos dos opciones. Lo puedo preguntar sobre usted o de un familiar, ¿ok? Entonces, acá tenemos algunos de los puestos, ¿ok? Y este, nada más tenemos que fijarnos que estamos utilizando el sujeto correcto. Okay. Si le pregunto a usted directamente, I am, okay. I am a secretary, I'm a teacher, okay. Y algo muy importante acá es que si se fijan, estoy utilizando a, en este caso estoy utilizando an, because English starts with the letter E, porque English empieza con la letra E. Entonces, cuando tengo una profession que tiene una vocal, en ese caso tengo que poner an. Okay. And, okay. Ahora, aquí dice I'm an English teacher, pero ¿qué pasa si solo tuviera teacher? Si solo tengo teacher, no tengo que poner an, sino que nada más a. Okay. Porque la primera letra en ese caso sería una consonante. Entonces, en ese caso, no problem. Okay. Pero como puse English teacher, lo vamos a dejar así. Ahora, ¿qué pasa cuando me quiere decir de un family member? Ah, he is or she is. Okay. Y ahí me dice la profession. Okay. Recuerde que tiene que ser a y luego la profession o an y luego la profession. Okay. Todo depende de la profession que usted me diga. Right. Vamos a ver. Sandra, what is your job, Sandra? What is your job? I am an accountant. An accountant. Okay, perfect. Thank you. Let's see, Santos, what is your job? I am an accountant. An accountant too. Okay, wow, we have a lot of accountants. Let's see, Nancy, what is your job? I am a
I am a marketer. A marketer. Okay, perfect. Let's see. Eliezer, what is your job, Eliezer? I am a software architect. Ah, a software architect. Excellent. Okay, excellent. Thank you. Let's see, Herbert, what is your job, Herbert? I am a lawyer. Okay, perfect. A lawyer. Excellent. Let's see, Eduardo Angel, what is your job? I am a lawyer. You're a lawyer too. Okay, perfect. Thank you. Let's see, Walter, what is your job? I don't have a job right now, but I would like to be a banker. A banker. Okay, perfect. Okay. Yeah. Excellent. Thank you so much. Let's see, Wendy, what is your job? Wendy, Wendy? If not, let's see, Claudia Ramos, what is your job, Claudia? I'm a teacher. You're a teacher. Okay, perfect. Okay. Now I'm going to ask about a family member. Okay. Let's see, Diego Bernal. What is your, do you have a wife, Diego? No, I don't have. I don't have. Sister? No, only brother. Only brother. Okay. What is your brother's job? He is a customer agent, customer service. Ah, okay, a customer service agent. Okay, perfect. Uh-huh. Excellent. Thank you. Uh-huh. Excellent. Let's see, Mariela. Do you have a husband, Mariela? What? Do you have a husband, esposo? Yes, I have a husband. Okay, what is your husband's job? He is pilot. A pilot, okay, excellent. A pilot, okay, no problem, excellent. Let's see, who else? Rosaura, let's see, Rosaura. Let's see, do you have a brother? Yes, I have. Okay, what is your brother's job? He is an engineer. He's an engineer, okay, perfect. Excellent. Good job. Thank you so much. All right. So that's how we say the profession. Okay. Nada más déjeme completar acá para que veamos la diferencia entre A y N. Okay. Vamos a poner acá, he's a driver. Okay. Para que veamos la diferencia de cuándo utilizar A y cuándo utilizar N. Porque eso nos va a ayudar para el primer ejercicio que tenemos en la plataforma. ¿Okay? Entonces, tenemos que fijarnos en eso y podemos utilizar contractions. ¿Okay? Acordémonos que cuando es I am, puedo poner I'm, o cuando es he is, puedo poner his. ¿Okay? Acordémonos de esos pequeños detallitos que probablemente vimos en un módulo anterior. ¿Right? Entonces, vamos a ver ahora en la plataforma, porque únicamente con ese vocabulario ya podemos completar los siguientes ejercicios. ¿Okay? Nada más déjenme que aparezca. Ahí está. Creo que ahí está, ya apareció. ¿Okay? Entonces, dice, mire la imagen y responda correctamente la profesión de cada uno. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá tengo number one, receptionist, number two, doctor, number three, nurse, ¿ok? Entonces, veamos los ejemplos. Acá dice, what is his job? ¿Ok? Del número uno. Ah, he is a receptionist, ¿ok? Entonces, tengo que utilizar la oración completa, no solamente escribir receptionist, ¿ok? Y en este caso, la persona está utilizando contractions, ¿ok? Está poniendo he is de manera contractada en his, ¿ok? Let's see number two, what is her job? Entonces veo número dos y me está preguntando, me está diciendo hair, es decir que es una mujer. Ah, she is a doctor o she's a doctor. Okay? Acá lo puede poner de manera larga o de manera corta. Puede usar contraction o puede poner she is, no hay ningún problema. Okay?
And number three, también está diciendo, what is her job? Entonces es una mujer. She's a nurse. Okay. She's a nurse. Entonces acá en esta parte nada más tenemos que fijarnos que estemos utilizando el correcto. Okay. Por ejemplo, let's see number four. What is his job? Okay. What is his job? Entonces, como está hablando de un chico, vamos a poner he. De acuerdo al verbo to be que voy a utilizar sería is. Okay. Entonces voy a poner las is. And then a pilot. Okay. En este caso, no tengo que poner el punto al final porque si lo pongo me va a dar error. Porque si me fijo en el ejercicio ya tiene el puntito al final. Okay. Entonces acá no tengo que poner. Únicamente poner la oración. Okay. Ahora, otro problema que se le puede presentar en este caso es el apóstrofe. Okay. Algunos de nosotros ponemos el apóstrofe pensando que es la tilde. Y en el teclado son dos cosas totalmente diferentes. Okay. Si usted identificó bastante bien en su teclado, de su teléfono, de su computadora, ay, ¿dónde está el apóstrofe? Con el niño, mira. Si ya sabe dónde está el apóstrofe y el signo de, o el... Ajá, dónde está el apóstrofe en su teléfono, en su computadora, no hay ningún problema. ¿Okay? De lo contrario, puede escribir la manera larga y no hay ningún problema. Pero sí vamos a tratar de practicar también las contracciones. ¿Okay? Entonces, acá tiene todos los ejercicios. Tenemos 16 oraciones. ¿Okay? Nada más tiene que fijarse si está hablando de él o de ella. ¿Okay? Así que eso es muy importante. His is for he and here is for she. ¿Okay? Así que con eso podemos hacer la primera parte, que sería la 3.2. Right? Okay, let's continue. Now that we have seen, ya que vimos un poco sobre las professions, vamos a ver la siguiente parte, que sería donde trabajamos. Okay? Entonces vamos a ver un poco sobre los places que tenemos en donde trabajamos. Cada uno de nosotros trabajamos en un lugar diferente. Probablemente lo veamos acá y si no, lo vamos a agregar también. ¿Okay? Por ejemplo, tengo first in an office. ¿Okay? In an office. Eso puede ser muy posible. Si se fijan, en este caso también estoy utilizando an. ¿Okay? Porque tengo office y eso empieza con the letter O. ¿Okay? In a hospital. ¿Okay? In a hospital. In a store. Que sería una tienda, in a bank, in a bank, in a hotel, in a hotel, okay, acá tenemos los demás, in a clinic, okay, in a clinic, todo dependiendo de su profession, in a house, okay, también eso puede ser posible, in a school, or in a university, in an agency, okay, in an agency, sorry, agency. In a company. En una compañía, puede ser cualquiera. In a restaurant. Okay, también es posible. O hay personas que incluso trabajan in the street. Okay. Entonces, vamos a ver. ¿Qué otros lugares no mencioné por acá? Que sean de su contexto. Uh-huh. ¿Qué otros lugares tenemos de sus profesiones? Fábrica de manufactura, ¿cómo sería? Pero exactamente en qué lugar trabaja, o sea, en el lugar, me refiero al establecimiento. Ajá. Sería la planta de producción, no sé cómo sería. In a production plant. Ajá. Acá lo que importa es la que dice plant, ¿ok? Que sería la planta. In a production plant, ¿ok? Ok. Gracias. Incluso en una fábrica también podemos poner in a factory, ¿ok? Que también puede ser posible. In a factory. Uh-huh. ¿Alguien más? En una institución pública podría ser company o sería office. No sé, ahí tengo duda. Depende, si usted tiene su oficina, podría ser in an office, ¿ok? Pero si quiere ser más específica, podría ser in a public institution. Okay. Uh-huh. In a public institution, ¿ok? También eso se puede. Uh-huh. In a public institution. Uh-huh.
¿Qué otro lugar tenemos? Un taller. Ah, ok. Un taller. En ese caso sería workshop. In a workshop. Ese sería un taller. Ok. In a workshop. No necesariamente tiene que ser de carros. Hay diferentes talleres. Incluso cuando ustedes le dan talleres o capacitaciones en sus empresas, también se le conoce esa palabra taller, que es como una capacitación, también se le conoce como workshop, ¿ok? Así que workshop se puede utilizar en diferentes contextos. Workshop. In a software factory. Ah, in a software factory, ok. Uh-huh. Perfect. Ok. Que sería prácticamente factory, nada más que le agregamos el complemento, ok. Perfecto. Uh-huh. All right. Entonces, ahí tenemos different places, ¿ok? Ahora, ¿cómo sería la pregunta que voy a responder en ese caso? ¿Ok? Bueno, se lo voy a mostrar todo para que veamos. Ah, sí. Aquí está. ¿Ok? La más fácil sería, where do you work? Que de hecho no la tengo acá. Es parte de esta pregunta. De esa respuesta, perdón. Where do you work? Okay. Acordémonos que cuando me están preguntando con where, automáticamente ya se me viene a la mente que me están preguntando de un lugar. Okay. Entonces acá puedo poner en práctica these phrases. Okay. For example, teacher, where do you work? Ah, I work in a university. Okay. And I work in my house. Okay. So I have two jobs. Okay. Entonces vamos a ver. Primero le voy a preguntar dónde trabaja usted. Ya vamos a ver cómo hablamos de otra persona. Okay. Vamos a ver, where do you work? Let's see, Alejandro Sea. Where do you work? I work in a software factory. Oh, okay, I work in a software factory. Let's see, Jenny Quesada, where do you work? I work in a public institution. You work in a public institution. Okay, perfect. Excellent. Let's see. Stanley, where do you work? I work in the software factory. Ah, you work also in the software factory. Okay, perfect. Let's see. Claudia Ramos, where do you work? Mm-hmm. If not, let's see, Osmaro. Where do you work, Osmaro? I work in software factory. Ah, okay. You are co-workers. Yeah. Yes. Ah, okay. That's why. Okay. Let's see. Eliezer, where do you work? I work in a school. Ah, okay. Thank you. Thank you, Claudia. I work in a school. Okay. Excellent. I work in a software factory. You work also in the software factory, okay? Nice. Yes. Yes. See, Nancy, where do you work? I work in a factory. Es que está mal la señal. Ah, okay. Okay. No problem. No problem. Thank you. Okay. All right. Thank you so much. All right. Entonces ahí podemos ver en los diferentes lugares. Ahora la pregunta para cuando sea de una persona va a ser un poco diferente, right? Porque en ese caso vamos a tener where does, ok, y ahí voy a tener cualquier family member, ok. Por ejemplo, vamos a borrar eso ahorita. Where does your brother work, ok. Ahora en esa parte a work lo dejo de manera normal porque ya tengo el auxiliar que sería does. Y para responder sí tengo que poner la S, que sería el third person singular, ok, que hemos estudiado anteriormente. Por ejemplo, ahora sí voy a poner lo que tenía antes, que era A. Por ejemplo, si les pregunto, where does a doctor work? Okay. Where does a doctor work? Ah, a doctor works in a hospital. A doctor works in a clinic. Okay. A doctor works in a bank right now. Okay, así como ahorita. A doctor works in a bank. Okay. Entonces ahí podemos decir los diferentes lugares. Nada más que en ese caso no va a ser where do you work, ¿ok? No vamos a utilizar do, sino que does, porque ya vamos a incluir a una persona, ¿ok?
Por ejemplo, vamos a ver, where does a banker work? ¿Alguien que me puede decir? Where does a banker work? He works in a bank. Okay, he works in a bank. Okay, excellent. Vamos a ver, le voy a preguntar a alguien acá. Santos, where does a mechanic work? A mechanic works in a workshop. Excellent, okay. A mechanic works in a workshop. Excellent. Ajá, let's see. Sandra, where does a teacher work? A teacher works in a school. In a school, perfect. Okay. And let's see. Mariela Amaya, where does a secretary work? A secretary works in an agency. Ya lo vamos a escribir por aquí porque esa es una palabra que no se parece a cómo se escribe. Okay. Agency. Okay. Vamos a ver. Agency. Okay. Agency. All right. Okay. Entonces así es como nosotros hablamos de lugar. Okay. Así que ya tenemos ahora the profession and now we have the place. Okay. Ya tenemos dos cosas que de las que podemos hablar de nuestro trabajo así como de alguien más. All right. ¿Alguna pregunta hasta acá? Tanto de professions como places. Si se fijan, estamos usando las estructuras que ya vimos anteriormente, que sería simple present y the verb to be, que lo estábamos utilizando anteriormente. Right? All right. Perfect. And now we're going to see the last step. Okay, vamos a ver el último. Tengo una pregunta, teacher. Hace un momento preguntó, hizo la pregunta, where does a teacher work? Uh-huh. En ese caso no se sabe el género, ¿cómo sería lo ideal contestar? Si me preguntan, por ejemplo, where does a lawyer, y no sé si es chico o chica, ¿verdad? En ese caso, lo más óptimo sería poner al principio la profesión y no poner ni he ni she, sino que la profession, ¿ok? Entonces, literalmente estoy hablando de la profesión, estoy hablando de it, digamos, ¿ok? No estoy hablando ni de he ni de she, porque como no sé en realidad la persona de la que me están preguntando, ahora, si ya me preguntan, where does your mother work? Ahí así tengo que poner, my mother works in, ¿ok? Pero de lo contrario, si no me mencionan el género, puedo decir la profession. Así como los ejemplos que tengo acá a la izquierda. Uh-huh. All right. Uh-huh. Ok. Ya. Yeah. ¿Alguna otra pregunta? Yo. Dígame, Nancy. Sí. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre work and job? Work. Está utilizando el término work, pero anteriormente también se refería al trabajo, pero usaba el término job. El job sería la profesión. Ajá. Job es el sería oficio. Ajá, la profesión, el oficio. Y work es el verbo o es la actividad de trabajar. Ajá. Generalmente. Así es. O sea, pero en este caso, en las preguntas, no podríamos utilizar job. Where does a teacher job? No. Ah, no, ahí no, porque job sería nada más, estamos hablando de la profesión. Entonces, ahí ya no podríamos utilizar eso. Ajá. En el caso anterior, si se fija en la pregunta, aquí sí. Porque incluso uh-huh. Estoy utilizando is, que sería de ser o estar, ¿verdad? Es como que uh-huh. cuál es tu profesión o cuál es tu oficio. ¿Okay? En realidad uno en español dice de qué trabajas, ¿verdad? O sea, uno usa ese verbo trabajar. Entonces, por eso uno se confunde a la hora de utilizarlo en inglés. Pero sí, en inglés, job sería nada más de la profesión en general, ¿ok? O del oficio que uno tiene. Ya para referirse a la actividad que uno sería de trabajar, ahí tendría que utilizar work. Uh-huh. Mm. Uh-huh. Ok. Uh-huh. No problem. Teacher, I have a question. Tell me. Uh-huh.
en el caso de where does, un ejemplo, el doctor work. Ajá. No se puede cambiar la profesión para, en vez de mencionar la profesión, puedo mencionar a mi hermano, a mi mamá, a mi papá o a alguna otra persona. O por ley tiene que ser la profesión para saber dónde trabaja. No, no. Aquí puede poner una person. Por ejemplo, where does your brother? Vamos a poner acá. Uh-huh. Ahí también se puede. Okay? Where does your brother work? Okay? Eso también se puede. No hay ningún problema. El punto es que había puesto A nada más para hacer referencia a la profesión. A la profesión a la que me voy a referir. Pero de lo contrario, puedo poner la profesión o puedo poner un family member. Así como en el caso que tengo acá del ejemplo. Pueden ser ambas. Ok, gracias. No problem. All right. Entonces ya pasamos de job al place. Ahora lo que nos va quedando serían las activities, ¿ok? Que son las actividades que nosotros realizamos en nuestro trabajo. Y aquí sí nos van a salir bastantes actividades, ¿ok? Todo eso depende del trabajo de cada uno. Acá tengo de manera general, digamos, algunas actividades que nosotros hacemos. Obviamente van a salir más, ¿ok? Así que ahí vamos a tener un poco de paciencia para poderlos atender a todos. Igual, tratemos de mantenerlo simple, ¿ok? Sabemos que es nada más principiante 2. Mientras vayamos avanzando, usted ya va a poder decir más frases. Ahorita, nada más de manera general, ¿ok? No necesariamente tiene que ver con cosas que uno hace, sino que también con cosas que uno, por ejemplo, en el caso de wears a uniform, ¿ok? Que serían que cosas que uno se pone, ¿ok? O que uno usa. Entonces, cada una de estas frases tiene la letra S pensando de que voy a decir una profession, ¿ok? Por ejemplo, a security guard, ¿ok? A security guard wears a uniform. Ahora, si yo uso un uniforme, tendría que decir nada más, I wear a uniform, ¿ok? Ahí no tengo que poner la S porque acordémonos que the letter S is only for he, she, and it, ¿ok? Solamente para eso. Entonces, a todas esas les he puesto S para que veamos, para usarlo con professions, ¿ok? Por ejemplo, a security guard wears a uniform. ¿Quién más wears a uniform? ¿Alguien que me diga oración completa de una profession que wears a uniform? The policeman. Ok, the policeman wears a uniform. Excellent. Uh-huh. Someone else? The nurse. Ah, ok. Ajá. ¿Cómo sería la oración completa? Okay. The nurse wears a uniform. Ok, excellent. The nurse or a nurse wears a uniform. Excellent. Ajá. ¿Alguien más? Another example. Sometimes doctor. Teachers. Ah, a doctor. Ok, a doctor sometimes wears a uniform. They wear a gabacha or a jacket. Okay? No sé cómo se dice gabacha, pero ya lo vamos a averiguar. Pero sí podría ser como un uniforme. Okay? También sometimes teachers, especialmente cuando son colegios privados, teachers or a teacher wears a uniform. Okay? A teacher wears a uniform. Vamos a ver el siguiente. Sits all day. Sits all day. Okay? Se sienta todo el día. Vamos a ver un ejemplo. The profession. A customer service agent. Ah, okay. A customer service agent sits all day. Uh-huh, perfect. Another one. Secretary sits all day. Okay, a secretary sits all day. Bueno, depende, ¿verdad? Hay una que todo caso lo caminan de la otra fase. All right. ¿Algún otro ejemplo? System computer engineer. Ah, okay. The system computer engineer sits all day. Perfect. Uh-huh. Excellent. The next one. Talks to people. Talks to people. Okay. Talks to people. Who talks to people? The advisor talks to people. Ah, okay. Uh-huh. Okay. Perfect. Uh-huh. Who else? A seller talks to people. Ah, a salesperson talks to people. Excellent. Okay. A salesperson talks to people. Another one?
A lawyer talks to play to people. Ah, okay. A lawyer talks to people. Excellent. Okay. Porque si no, no, ni modo, ¿verdad? No se puede. Ajá. Customer agent talk to people. Ah, okay. A customer service agent talks to people. Ajá. Excellent. También a doctor talks to people. Okay. Si no, pues. ¿Cómo a teacher. A teacher talks to people. Excellent. Ajá. Excellent. Nice. The next one. Works hard. Okay. Trabaja duro. Works hard. Let's see. What do you think? A lawyer works hard. Okay, me dijeron a mechanic works hard. También escuché a mechanic works hard. Ajá, ¿quién más? A engineer. Ajá, works hard. An engineer works hard. Ajá, excellent. Ajá. A farmer works hard. Ah, a farmer works hard. Yeah, a farmer. Okay. Mm. A police works hard. Okay, a police officer works hard. Uh-huh. Carpenter. A carpenter. Uh-huh. ¿Qué más? A firefighter works hard. Ah, a firefighter works hard. Excellent. Okay. A firefighter works hard. All right, vamos a ver el otro. Stands all day. Teníamos que pasa sentado todo el día y tenemos lo contrario. Stands all day. For example, who stands all day? The doctor stands all day. Ah, the doctors stand all day. Uh-huh. Well, security man stands all day. Ah, the security guard stands all day. Excellent. Who else? Stand all day. Who? The nurse stands all day. The nurse stands all day. Uh-huh. Excellent. One more. The baker stands all day. Yeah, the baker stands all day. Yeah, okay. The baker stands all day. Now, handles money. Okay. Handles money. Eso quiere decir maneja dinero. Okay. Handles money. Who handles money? The cashier. Ah, the cashier. The cashier handles money. Uh-huh. Who else? Accountant. An accountant handles money. Okay, perfect. Uh-huh. The collector. Ah, the collector. Okay, the collector handles money. Uh-huh. The collector handles money. Uh-huh. One more. Probably a banker. Okay. A banker handles money, okay? A trader too. A trader, okay, nice. Trader. Uh-huh. A trader, mm-hmm. Perfect. The next one, works at night. Works at night. Uh-huh. Who works at night? The security guard. The security guard works at night. The drivers work. The drivers work at night. Uh-huh. A nurse works police officer. Okay, a nurse, you say a police officer, perfect. Uh-huh. The doctor works at night. Okay, a doctor, excellent. Uh-huh. Perfect. The waiter. The waiter sometimes. Uh-huh. The waiter or the waitress. A pilot, uh-huh, excellent. A pilot works at night. Uh-huh. All right, the next one. Writes tickets. Eso quiere decir escribe multas, okay? No son tickets de office. De compra. Tickets, esos son tickets de multas, okay? Eso se le dice multa en inglés, okay? Police officer writes tickets, okay? All the day. All the day, okay? Day and night. All the day. Day and night. They never stop, okay? Vamos a ver the next one. Takes care of, eso quiere decir cuida de, y aquí puedo poner cualquier cosa, ¿ok? Por ejemplo, cuida de personas, takes care of people, ¿ok? O cuida niños, take care of children, ¿ok? Entonces todo depende de qué complemento o de qué cuide. También, por ejemplo, un veterinario, que sería veterinarian, que sería muy similar a español,
the veterinarian takes care of animals. Okay. Entonces ahí lo puedo poner. Pets. No, pets también. Ajá, the nurse takes care of patients. Okay, the nurse takes care of patients. Ajá, excellent. Ajá. Your mom took care of you when you was a child. Ah, my mom used to take care of me when I was a child. Okay. Yeah, I mean that's her job. Okay. Ese era el trabajo de ella, ahora ya no. Okay. All right. The next one. Works with. Trabaja con. Okay. Y ahí puede ser cualquier complemento también. Por ejemplo, a mechanic works with cars. Okay. Trabaja con carros. Okay. Dependiendo con qué maneja o con qué trabaja usted. Okay. O que arregla o que vende, dependiendo de eso. Okay. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahorita estamos hablando de manera de otra persona. Okay. The software developer works with a project manager. Okay, perfect. Uh-huh. Excellent. Another person. A teacher works with people. With people or with students. Uh-huh. Students. Yeah. Uh-huh. Yeah, students. Uh-huh. Perfect. Uh-huh. Another one. Teacher works with the students. Uh-huh. The teacher works with the students. Uh-huh. A banker works with money. Okay. A banker works with money. Uh-huh. The security man works with guns. Ah, okay. The security guard works with guns. Or even the police officer works with guns. Okay. Works with guns. Uh-huh. The person okay. Sell work with people. Ah, the salesperson works with people. Mm-hmm. Yeah, exactly. Okay. Porque si no hay gente, ¿cómo va a vender, verdad? Okay. Es más que obvio, right? Uh-huh. No es que de verdad, o sea, no es que vende a la gente, sino que vende los objetos, o sea, tiene que haber gente para que se los venda, right? Uh-huh. Por eso carpenter, es with people. Uh-huh. Carpenter work from machine. Ah, the carpenter works with machines, con máquinas, okay? O incluso también podemos decir con madera, que sería wood, okay? Wood, okay. Se lo voy a poner aquí, wood, okay? Solo para que lo tengamos en mente. Wood, y se pronuncia así, con U, wood, okay? Wood. Madera, okay? Wood. Okay, cooks. Uh-huh. Cooks. Uh-huh. Cooks. Cooks. ¿Qué profession cooks? The baker cooks cupcakes. Ah, okay. Cupcakes. Uh-huh. A chef cooks. Okay. Ahora, la pregunta es, teacher, ¿puedo decir a cook cooks? Sí se puede, ¿ok? Porque cook sería la profession y luego cooks sería la actividad, ¿ok? Entonces, aunque suene redundante, eso sí se puede, ¿ok? Aunque para evitar que suene como repetido, es mejor utilizar chef, ¿ok? A chef cooks. Aunque también se puede decir a cook cooks, ¿ok? También se puede. Right, and finally, perdón, ahí me faltó food, cooks food, okay. And finally, works in the computer. Who works in the computer? Software engineer. Okay, a software engineer works in the computer, uh-huh. Well. Accountant. An accountant works in the computer, uh-huh. Secretary. Ah, secretary works in the computer, uh-huh. A teacher English? Ah, the English teacher works in the computer, yes. Uh-huh. Excellent. Customer service agent works in the computer. Okay, the customer service agent works with the computer. Excellent. Uh-huh. One more. The advisor works in the computer. Okay, perfect. Uh-huh. Excellent. All right. Entonces, así es como utilizamos, ya vimos tres cosas. Vimos jobs, okay.
vimos places, vemos dónde trabajan. And finally, we have activities. Okay? Entonces, vamos a quedar acá, hasta acá, pero yo sé que no les pregunté cómo trabajan ustedes. Entonces, la tarea, entre comillas, va a ser que preparen unas 2 o 3 oraciones diciéndome qué es lo que ustedes hacen en el trabajo. Okay? Y lo vamos a tratar de practicar mañana, porque mañana les voy a preguntar qué es lo que hacen ustedes en el trabajo. Puede ser cualquiera de estas frases o puede ser cualquier otra frase que yo no he utilizado por acá. Okay? Así que igual, si no la sabe, me puede preguntar a mí por WhatsApp o la puede investigar también. Okay? Entonces, vamos a tratar de decir algunas actividades que nosotros hacemos en el trabajo. Right. Tres oraciones, dijo. Sí, pueden ser 2 o 3 oraciones, ok. Nada más para ver cómo estamos con las actividades, ok. Recuerde que no tienen que ser así súper rebuscadas, sino que tratemos de hacerlas de manera general para que podamos entender y practicar poco a poco. Right. ¿Alguna pregunta? Y en la página que usted compartió el enlace, habrán más actividades. Por el momento, no. Solamente tenemos la de furniture y le había compartido otra que es de transportation, que sería de los medios de transporte. Esas son las únicas 2 que tengo hasta ahorita. Sí, son las únicas 2 que tenemos. All right. Ok. Entonces, bye. Vamos a quedar hasta acá, chicos. Have a good night. Good night. And see you tomorrow, ok? See you tomorrow, thank you. Bye. Bye. Have a good night. See you tomorrow, bye. Bye.